What I want, you got, it might be hard to handle. Like the flame that burns a candle, the candle feeds a flame. What I've got, full stock of thoughts and dreams I scatter. Chavales, ¿qué queríais? Que este fin de semana no iba a haber vídeo, ¿eh? Pues sí que lo hay. Y mira, ¿qué crees? Que estoy solo, ¿eh? Pues no, mira quién vino aquí a visitarme. ¡Oli! Mira, ¿quién os lo iba a decir, eh? Pues soy Ruta en el Bajo y Alto Tieta. ¿Qué te parece, David? Sí, señor. Bien, bien. Vamos a comenzar aquí, desde la cruz esta que pone... Bueno, ya venimos desde el Arenal, el pueblo del Arenal, pero esta es la cruz de la Tendera, creo. Sí, Tendera. ¿Eh? Cruz de la Tendera. La Tendera. Vale. Y ahora vamos a bajar cuenta por... Cuenta la leyenda que no hay mujer buena, dice aquí. Y entonces ya... No, la leyenda ya. Sí, ya no hay leyenda. La leyenda. Y ahora vamos a bajar por un sendero y ya verás qué flow, tío. Son de los que te gustan a ti. Sí, sí. O sea que poner las cámaras a grabar y esto va a ser... Que no parpadear. No parpadear, no os lo perdéis. Que os lo perdéis seguro. ¡Venga, vamos ya! Primera parada, mira, que sitio. Hombre, vaya, está ahí en la Cuevona. Vamos a poner el PowerPoint, la Cuevona. La Cuevona. Mira, sitio romántico, ¿eh? Como a ti te gusta. Ahora vamos a la bajada con Flo. A ver si le mola a Benavides. Lo que le tengo preparado. Me lo encerrona. Chaval, vaya sendero, venado. Cagón, tío. Lo gozamos. Cagón, tío, vaya guapo, chico. Tenía que haber de estos, pero infinitos. Sí, todo sí, el día bajar infinito. Así. Y pues abajo un teleférico, algo que los coger y para arriba. Y para arriba otra vez. Ahí, ahí. Si hay que pagar, se paga. Joder. Oh. Mira, llegamos ahora a este canalín aquí de agua, mira. Sí, y no se nos ocurre idea buena.
¿Qué queréis hacer en este canal? A ver, cuenta. Hacer un barquín de papel, sí, y soltarlo ahí y dejarlo por aquí correr. A ver hasta dónde llega. A ver hasta dónde llega. Claro, que igual llega hasta Benidorm. Pones ahí un mensaje. Y tú. Sí, sí, estamos aquí. Cuando llegues, llama. Encuéntrenos si tienes huevos. Into the fire. He wants me burn. Living in shadows. I had so much to learn. Taking my chances. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Diego, yeah. De momento hablamos. Aquí estamos entre estos bosques de pino. Qué guapo, ye. Qué guapo, ye. Y no está frío. ¿Ya? Encima pega la sombrina, ¿eh? Mira qué hombre, mira para yo. Ya. Bueno, vamos a hacer aquí una visita. Estamos aquí en el campamento Luis, ¿qué? López Martínez. Exactamente. Y estamos subiendo al alto de no sé qué. Un mirador. Un mirador. ¡Su madre! ¿Eh? Yo. Esto igual que qué, una fiesta. De trau. Y no coches. Otra cosa, ¿eh? Las fiestas del pote. Yo vi menos coches que aquí, ¿eh? Sí, sí. Y en Cenera también, ¿eh? Sí. Y en cualquier fiesta de trau que se precie. ¡Hola, tío! Ahí no coches, ¿eh? Cómodo, ya verás en el mirador la de gente que habrá. Ahí vamos. Y venga para arriba. Llegamos al mirador, ole. No. Ah, todavía no. No, no. Estoy bien, nada. Llena. Mira una cabra ahí encima, Damián. En esa loca peña. Oye, que no hay mirador. Dilo. Físico, no hay mirador. Llegamos aquí, no hay mirador. Esto es increíble, chaval. Bueno, ¿sabes qué voy a traer para la próxima, bicha? ¿Qué? Un fisioli. Sí. De esos. De los topógrafos. Sí. Y marcar play. No subir, que no me le da pena. No hay mirador. El caso es que abajo algo de mirador. Sí, hay mirador. Mirador, pero mirador. Aquí mirador no hay. Aquí no. El mirador es de la cabra. O sea, como sea la cabra esta que está, sí, mirando, sí, para ti. La cabra con esa. Con cara de mala hostia y te quiera pegar un cuernazo. Claro. Pues joder, desilusión, no hay mirador. Y no, venimos para de guisando. Vinimos guisando y no comimos nada todavía. Y no guisemos ni nada. Y encima hicimos amiguitos. Mira. Sí, sí. Estos, bueno, chavales de Ávila. Están ahí, mira. Y ahora. Un publi reportaje. Están ahí sacando fotos. Bueno, pues nada. Hala, vamos a encontrar algún sendero por ahí. Y
Ya cogimos aquí un camino de alta montaña. Ahí estamos por el Pedregal. A ver dónde. Es verdad. Estamos aquí arriba en la alta montaña, como les cabe. Acabamos el camino, claro. Vimos una cabra ahí arriba, en el monumento, y vamos a hacer el cabra, oye. Nada. Pues ahí ya se acabó el camino, Hasta ahí abajo, oye. Hasta esa. Ya no es. Hombre, pero bajamos por aquí, ¿o? ¿O qué? Vamos a bajar por aquí. Ya salimos aquí. Vaya camino de cabres, ¿eh? Pero salimos. Ahí está. La vuelta no la dimos. Eso. Fuimos al campi. La vuelta no la dimos. Salimos al campi. ¡Hala! Venga. Ahora para abajo. A tomar algo. Me llevo. Momento de vermú. ¿Qué crees? ¿Que me ibas a tomar el vermú? Entonces. Después del Pedregal, ¿por qué? Pero porque nos perdimos. Porque si no, no nos perdimos. Cabrón, tío, chaval. Pues otra vez estamos enguisando. Pero esta vez tomando el vermú. Y perdidos. Y decimos si al GPS y. No, vaya a Pedregal porque bajemos. Madre mía. Va, pero bajemos. Bajemos, pero cuidado. Y los más simpáticos, que bajaba yo delante, que soy torpe, que tengo la cintura de hormigón. Sí, pero. Ya puede haber ese avión hormigón. El Frodo Tombrú en casa. Mi madre, chaval. Tío, no. Esta ruta es con flow, sí. Y ahí lo que tenemos aquí, ¿o? A ver si lo tengo en cuenta. Mira, una estación de reparación de bicis. Que lo apunten, ¿eh? Sí. Esto hay que tenerlo más, para nosotros, hombre, para los biciclistas. Y que no vengan los cabrones a romperlo, ¿eh? Claro, pero mira esto, mira, aquí está y sin tocar, ¿eh? Bien cuidado y todo. Claro. Mira. Metes una moneda, ábreslo y mira. Herramientas, ¿eh? Y va, tienes de todo. Ahí para echar. Ha sacado todo, mira. Llave inglesa, destornilladores. Pues chicos, es que hay de todo. Pues esto apuntadlo, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí en el Arenal, ya estamos cerca ya. En el Arenal, queda a kilómetro y medio ya. Fin de recorrido. Bueno, mira qué pescado como subió, chaval. Oye, hay pescados ahí, mira. Hay pescados. Hay grandes, ¿eh? Sí, mirad. Venga, ya estamos en la última cuesta. Gilberto. Esto va por ti, compañero. No tenemos un palo. Tú andes por lo llano. Nosotros vamos por lo cuesto, lo pindio. Claro. Falta el culo pichicola. Anda, deja de meter el turbo y pola en eco, anda. Claro. Muy guapo andar por entre los maizales. Claro. A ver si te sale alguna doncella. Bueno, ya estamos.
David. La mata me mata. La mata me mata, sí. Bueno, valoración. Valoración de la ruta. Para lo que hicimos. Estuvo bien, ¿eh? 8. Sí, 8, sí. Sí, y el paraíso del BTT. Sí, pero bueno, pero como lo conocemos. No lo conocemos, y el fallo y que las rutas tenían que estar enlazadas. Sí, no por traminos. No por traminos. Entonces, bueno, ya se hace complicado, a no ser que hagas la del Tietar. Que, toda la esperanza está en que nos toque la primitiva y venir para acá un mes de vacaciones. Entonces, sí, hacerles enlazales y ponerles y colgales. Está, estuvo bien, está todo bien marcado, no hay pérdida ninguna ni nada, pero bueno, está. Está bien. Sí. ¿Pas de fin de semana? Sí, sí, está muy bien. Guapo. Pues a sudar un poco y ahora. Di adiós a Gilberto. Gilberto y compañía, y al club de fans, claro. Sí, sí. Que si no, después, Gilberto, el palito. Gilberto, déjate de andar por los maizales, por lo llano, cabrón, que después respires fuerte para disimular.